Luego de la quema de una volqueta en la vía Santa Cecilia, vereda Santa Rita en Pueblo Rico y el posterior enfrentamiento entre el ejército y hombres armados en esta zona, el secretario de gobierno de Risaralda, Israel Londoño, aseguró que se trató de una incursión de una comisión proveniente desde el Chocó. Donde dos individuos incineran una volqueta particular que transportaba material y el ejército que está en esa zona reacciona, trata de interceptar a estas personas huyen hacia la zona fronteriza con el Chocó. Lo que deducimos y el análisis que hace el Ejército Nacional es que grupos al margen de la ley vienen desde el Chocó en comisiones y tratan de extorsionar a comerciantes y a empresas que están ubicadas en esa zona. El funcionario dio un parte de tranquilidad y aseguró que en el departamento de Risaralda no hay presencia de campamentos del ELN ni disidencias de las FARC. Totalmente descartado porque nuestro ejército está allí y fue una comisión de dos personas que llegaron al conductor de la volqueta, lo bajaron y incineraron la misma. Durante los enfrentamientos entre el ejército y la comisión, presuntamente el ELN, no se reportaron capturas ni lesionados.